Decadencia. Pérdida progresiva de la fuerza, intensidad, importancia o perfección de una cosa o persona. Quizás sea este el término que mejor defina a este título. Una obra cruda que más que impactarte con muertes glorificadas, busca hacernos ver la triste realidad de sus protagonistas, a través de sus desesperadas acciones en busca de sobrevivir en un mundo hostil. Muchas injusticias están ocurriendo, por suerte hay un lobo entre nosotros. ...1986, Nueva York. Los grandes rascacielos cobijan a sus pies a viejos héroes de nuestra infancia, antiguos ídolos caídos en desgracia por una sociedad ciega. Este videojuego está basado en el universo de Fables, una serie de cómics publicados por Vertigo desde el año 2002, escritos por Bill Willingham. Un dato interesante es que los acontecimientos del cómic ocurren después de la historia de Wolf Among Us. Es decir, este videojuego es una precuela a Fables. Acá se detalla cómo las fábulas están sumidas en desgracia, buscando nuevos horizontes y chocando con una realidad cruda. En ciertas partes del juego se detalla el por qué las fábulas tuvieron que hacer tal sacrificio y llegar a tierras mundanas. Todo era paz en sus antiguos lares, hasta que un desafortunado día el tirano apareció, y con él ejércitos despiadados y muertes injustificadas. Continuaron hambrunas y totalitarismo. Sin poder aguantar más, muchas fábulas tuvieron que emigrar y situarse en Villa Fábula, un condominio donde pueden vivir tranquilos y ser recordados por lo que alguna vez fueron. Aunque el causante de todo esto no se ve directamente en el juego, sí es encontrado en los cómics. Según se explica, el adversario fue creado por Geppetto, luego de que la avaricia se apoderara de su humilde mente. Las fábulas se refieren a los seres humanos como mundis. Al parecer, estas no deben ser vistas por los mundis, ya que su permanencia en el mundo real podría correr peligro. Para evitar esto, cada fábula debe utilizar los llamados hechizos o glamours, los cuales hace que se conviertan a una apariencia mucho más humana. El problema de utilizar estos encantamientos es su alto valor, por lo que muchas fábulas, debido a las precarias condiciones económicas, buscan alternativas en el mercado negro. En el capítulo de la carnicería podremos observar un laboratorio ilegal de encantos. Si primeramente escogemos este lugar para investigar, podremos leer una pizarra con aquellos clientes que han comprado hechizos. Lo interesante es que se puede leer el nombre de Rose Red, hermana de Blancanieves, que no aparece directamente en el juego, pero sí es mencionada por Blanca en alguna de las escenas del título. Otros personajes interesantes serían Mr. Sunflower, Kay, Miss Muffet, entre varios otros personajes del cómic que no aparecen en el título. Un misterio que aún no está del todo claro tiene que ver con las fábulas encerradas en el laboratorio. De lo único que se tiene certeza es que Crane, al parecer, trabajaba en aquel lugar como una especie de castigo aplicado por el hombre torcido. No sería nada raro que alguna de las fábulas de la villa haya trabajado en aquel sucio taller. De hecho, podríamos encontrar un indicio de esto en el cuerpo de Lily. Aunque aquellas marcas fueron causadas por los bloques de cemento en sus pies, no deberíamos descartar la posibilidad que fueran marcas de las esposas. Otro misterio tiene que ver con este hombre de apariencia simple. No se tiene claridad si es un mundi o alguna fábula con hechizo. Lo curioso es que parece tener la profesión de taxista, o al menos eso se podría interpretar, ya que si estamos atentos podremos verlo en cada una de las escenas donde aparece un taxi en el juego. Quizás solo es un personaje random que utilizaron para llenar el espacio del conductor, o quizás tenga un papel más importante en el juego. Algo más interesante es la capacidad de recuperación de las fábulas. Si bien es cierto se recuperan de manera realmente extraordinaria, no pueden restaurar partes cercenadas de su cuerpo, así como lo vemos en el mutilado Gren. Sin embargo, no se enferman y pueden soportar golpes devastadores. La única forma de matarlos es decapitándolas o quemándolas, aunque dependiendo de la historia de cada uno,
también pueden tener otras debilidades, como es el caso de Bigby y su kriptonita, las balas de plata. Es importante destacar que mientras más parecido Mundi sea la fábula, tendrá una menor resistencia. Esto lo podemos ver en el caso de Jorgito, quien finalmente fallece debido a una perforación en su estómago. El caso es que la decapitación es un estándar para todas las fábulas. Es por eso que Vivian utiliza este método para evitar que sus empleadas no digan nada estúpido, ni se rebelen en contra de la autoridad. Porque así como lo dice el hombre torcido, nadie las obligó a estar ahí. Ellas escogieron esto por su cuenta. Pero es comprensible que lo hicieran. Solo miren esas fábulas sumidas en la pobreza tanto económica como moral, teniendo que tomar trabajos sucios. Pero, de cierto modo, el hombre torcido tenía razón. ¿Quién es el villano en esta historia? ¿Jorgito el asesino? ¿El pasado de Bigby? ¿Los planes del hombre torcido? ¿O tal vez la sociedad? Aquella sociedad de Mundis que cruelmente le dio la espalda a todas las fábulas. Este es quizás el punto más interesante de esta obra, el cómo las fábulas a duras penas sobreviven en este mundo, y la culpa es de nosotros por olvidarnos de ellas. Si bien es cierto, Wolf Among Us habla de las fábulas en un todo, también habla de aquellos seres olvidados, y que es tarea de todos recordarlos, al menos de vez en cuando. Para cerrar este video, quiero hablar un poco del final de este juego. Muchas teorías han saltado a la luz en el último tiempo, todas con puntos a favor y en contra. Acá les quiero exponer quién es realmente Nerissa. Nerissa está basada en el cuento de la Sirenita. Todos conocemos aquella maravillosa película creada por Walt Disney, pero la historia original está lejos de parecerse a la del filme. Debido a enamorarse de un príncipe terrestre, la sirenita busca a la bruja del mar para que le dé piernas. Sin embargo, ella le advierte que cada paso que dará será como caminar en espadas. Pero estas advertencias son en vano, y la sirenita se sacrifica por su amor. Cuando el príncipe finalmente elige con quién casarse, no es con la sirenita, sino que con una joven de su propio palacio. El corazón de la sirenita se despedaza, y finalmente decide matar al príncipe con un cuchillo otorgado por la bruja del mar. Pero en el último instante se arrepiente, y se convierte en una hija del aire. De Lily no se tiene demasiada información, pero al igual que su hermana Holly, están basadas en un troll, un ser del folclore escandinavo, famosos por robar y secuestrar niños. De Faith, bueno, se hace mención que ella está basada en la chica de piel de asno. La historia va más o menos así. Donkey Skin Girl, also known as Donkey Skin. Also known as Askin, prefers to go by the name Faith. Poetic? Buffkin, we don't need the commentary. The story of Donkey Skin. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... his daughter. Faith. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Así que escapando de su horrible destino, escapando con un disfraz. Así que en realidad Nerissa fue todo este tiempo Faith. Faith. ¿Quién deseaba liberarse de tal calvario de la prostitución? Cruel egoísta que lo hizo a costa de sus amigas, delatándolas disfrazada de Nerissa, así como en su historia. Supongo que el fin justifica los medios, y lo peor de todo es que Bigby fue un cómplice, lo manipularon calculadamente. ¿Y al final qué? ¿Por qué no quiere quitarse el collar? Y más importante aún, ¿por qué esta muchacha aún lo usa? Sus labios están sellados. How can I reach you when you shut me out while I'm still inside?